Me levantás así, resaca, y yo digo, esta chivo, no, esta chivola son muy débiles. ¡Ah, su! Tremendas revelaciones las que nos hace Leslie Stewart. Y es que Ay, Flavia, cuando era chivola la quería matar. ¿Pero qué está pasando acá? Porque sentimos que la actriz Leslie Stewart quiere soltar algo en contra de nuestra querida Flavia Laos. Yo siempre fui muy buena actriz, muy guapa. Linda chica y todo, pero al principio... Ay, me quedé dormida, llevo 2 horas tarde. Y tú la querías ahorcar. La ahorcaba. ¡No, Leslie, no! ¡No te metas con la chata, que ella es recontra fosforito! Recuerda que todos fuimos jóvenes alguna vez. ¿Qué haces aquí? Mamá, no empieces, por favor. O si no llegaba ella, todas así, así. Venga, resaca. ¿Cómo tiene resaca a los 19? ¿Qué ha chupado? ¿Por qué ellas chupan etiqueta dorada? Claro. Pura... Si yo tomaba el resaca sour y me levantaba al día siguiente a trabajar. Y me levantaba así resaca y yo digo, esta chivo, no, esta chivola son muy débiles. ¡Ah, su! Tremendas revelaciones las que nos hace Leslie Stewart. Y es que recordemos que ambas trabajaron juntas en la telenovela Ven, baila, quinceañera. Hijita, por favor, no he venido a pelear. Sí, yo tampoco tengo ganas de pelear. Pero eso no fue todo, porque la Stewart se atrevió incluso a comparar a Flavia con Ale Fuller. Oh. Ale no toma y Ale sí es. Ya muy perfecta. Ale, muy perfecta. Te he dicho. No podías trabajar y estudiar 2 carreras, no toma, es súper alegre. No, es, sí, ella sí es alucinante. Entonces, ella creo que era la única que no llegaba tarde o resaqueado, no sé qué, pero... ¡Sí que sí! Sin duda, fuertes declaraciones las que hizo Leslie Stewart. ¿Pero qué dirá todo esto Flavia Laos? No, Flavia Laos tiene correa y sabe efectivamente. Claro. Eso se decía de cuando Flavia era bien chiquita, bien adolescente, bien joven. Se rumoreaba que pasaba eso, pero ya es otro. No es un otro de correa, la época ahora es la influencer del año, ya cambió, super profesional. Ha madurado todo. No se llama correa, no se llama correa. Haya cambiado. No, discúlpenme, pero no, yo creo que... No haya cambiado, sino que ella luego ya cuando estaba con Patricio, por ejemplo, sí. La vida, los años. Pero yo lo que creo es que no podemos licenciar, darles una carta blanca y decir que todos los jóvenes son iguales, que llegan tarde, que son irresponsables. Lo dice la cacatúa. Lo siento, yo hasta ahora, 25 años después de empezar a trabajar, llego 3 horas antes a mi trabajo para saber qué es lo que hay. Entonces, mi control 19 era más responsable todavía, hacía todo el doble. Pero lo que quiero decir es que no podemos decir que todos los jóvenes son irresponsables y que todos los jóvenes son iguales. Enhorabuena, qué bueno que haya cambiado ahora Flavia por su bien, está bien. Yo entiendo lo que dice Yané, porque justamente como lo estamos tomando como que, ay, pero es mocosa, chivo. Yo entiendo que no es una justificación ser mocoso, porque hay que ser responsable. Ahora, yo no creo que responda. Yo no creo que le responda por qué. No porque sea atrevida o no, sino porque es una actriz. Es como que a mí, no sé, presidente, el señor Chuiman, el gran Chuiman, venga y me diga algo. Y lo que me diga. Es como por que respeto, te diga a ti lo que hacías en la época del tic-tic-tac. Claro. No, nadie, normal, no, ya pasó. Claro. Si lo dice alguien con experiencia, pero tienes que tomarlo como un consejo. Pero a ver, una cosa. Hay muchos chicos jóvenes que trabajan también en su guerra y tampoco podemos normalizar llegar así resaqueado. Brunella, ¿tú cómo llegabas a Bienvenida en la Tarde? Nunca, mira, nunca pueden preguntarle a alguien acá si trabaja en Bienvenida, ha trabajado en Bienvenida en la Tarde, si es que yo he llegado tarde. Ahora Huarcayo tendría que preguntarle. Nunca, mira, y así. No, pero no nos vayamos tan lejos. A ver, estamos hablando de Flavia Laos en su época de juventud, ahora es una reina, le va increíble, maravilloso, pero a ver, por favor. La cacatúa acá viene de boleto y tiene 40 años. Tiene 40 años y entonces, no usas. Esto no es un tema de edad. Hay gente que no, pero... No hacer esperar a los actores. Tú puedes quedarte dormido. Tú puedes quedarte dormido. Y que tengas así... actuando y que tengas quieres que te coma la tierra. Yo estaba detrás tuyo en Maricucha y escribiéndote para que llegues y a veces estabas en el carro durmiendo. Ah, llegaba tarde. Exagerada. No. Ah, okay. Yo dije que no llegué tarde porque soy un dedo. Tú eres exagerada. Tú me escribías directo para decirme dónde estás. Llegué tempranito y Cristian Domínguez estaba siempre en el carro. ¿Qué cosa? ¿Y la turra? El tufo, tienes que aguantarte. Imagínate un momento de beso.
Por favor. No, pero a ver, estamos hablando. Flavia tenía besos ahí en la novela, no recuerdo. En Ben Baila Quinceañera, ¿sí? Seguro. ¿No? Pero no solamente los besos, Brunella. Si tienes una escena con alguien que está cerca y tú vienes todo resequeada, con el tufo, tan solo la incomodidad y la falta de respeto que es para tu compañero, para el artista, para el actor en este caso, y sobre todo Leslie, todo el tremendo elenco que la acompañaba en ese momento, una falta de respeto total. Y Flavia era protagonista, sí, claro, en ese momento, entonces obviamente que no podían empezar si es que ella no llegaba. Básico es ser puntual y saberte todo tu texto, entonces, no, aparte, bueno, pero ahora es otra cosa. Hay una cosa también, porque nosotros, bueno, los actores leemos, y si tienes una escena de beso, ten por seguro que por responsabilidad no quieras comer ni ceviche un día antes. Exacto, la cebolla, el pescado. Ahora, ojo, este tema de las descarriladas, si bien es cierto, estamos tocando el tema de Flavia. ¿Qué pasa? Pues lo ha hecho cuando estaba joven, ahora ya la vemos bien encaminada, lo aplaudimos. Pero no solamente uno se descarrila cuando es joven, sino miren ustedes a la Dayanita. No, ay, que señora, no hable así. La Dayanita ahora ha